Hoy, en Barranca Bermeja, Clase Mundo, tenemos la cifra del primer informe de empleo que presenta el Observatorio Laboral. En segundos, les contaremos cuántos barranqueños lograron una oportunidad laboral. Inició la primera parada de planta del año al interior de la refinería. Averiguamos qué tanto personal contrató el consorcio INEMET Ramping del grupo de barranqueños postulados a través del SENA. ¿No consigue empleo? ¿Está preparado? ¿O dejó su destino a la mano de Dios? Tenemos las historias de hombres y mujeres contratados no porque nacieron en Barranca Bermeja, sino porque son competentes y están preparados. Increíble pero cierto. Barranqueños alegan no conseguir empleo en su propia tierra, pero se niegan a trabajar del exterior, aunque muchas empresas demandan su talento. Quédese con nosotros. Comienza ahora Barranca Bermeja Clase Mundo. Hola, gracias por estar ahí siempre sintonizando Barranca Bermeja Clase Mundo. Hoy comenzamos contándoles que hemos estado muy, pero muy pendientes de hacer seguimiento a la selección del personal que se postuló a través de la plataforma del Servicio Nacional de Empleo del SENA a las vacantes que públicamente y en un hecho sin precedentes en nuestra historia ofertó el consorcio INEMET Ramping para contratar el personal que requiere contratar para los trabajos que desarrollará en la primera parada de planta al interior de la refinería de Barranca Bermeja. En ese sentido, ¿qué piensa usted? ¿Han o no contratado barranqueños sin palanca, sin intermediarios? Para que no haya cabida a la especulación, mejor veamos de inmediato el siguiente material. Hechos, sin discursos. ¿Recuerda este día? Parece que fue ayer cuando a regañadientes más de uno llegó hasta el SENA para postular su hoja de vida a través de la plataforma del Servicio Nacional de Empleo y competir con conocimientos, experiencias y sin intermediarios por una oportunidad laboral. Sí, porque se acaba la vacuna y porque si uno no tiene roca no entra. Así lo dijo ese día Diego José. Y desde entonces pasaron dos semanas hasta cuando nos los volvimos a encontrar. ¿Antes había buscado empleo a través de la plataforma? No, nunca. Siempre ha entrado por otros sistemas. ¿Cuáles? Por palanca. Y entonces, ¿qué pensó cuando le dijeron, le toca postularse a través del SENA para conseguir empleo? Yo dije, bueno, a ver si es cierto, porque yo estaba dudando. Pero como la plataforma gratuita, pública y transparente del Servicio Nacional de Empleo del SENA no mira dudas o registra la desconfianza del usuario, entérese lo que ocurrió a Diego José. Ah, yo siempre lo conseguí por medio del SENA, por la plataforma del SENA. Es un sistema que debe hacer aquí en Barranca Bermeja, porque nosotros vamos al centro. Yo soy nacido en el centro y yo en el centro no puedo conseguir trabajo porque no tengo carta en el centro. Diego José es hoy uno de los barranqueños que se postuló por medio de la plataforma del SENA y está listo para laborar con el consorcio INEMET Ramping en la primera parada de planta del año en la refinería. Yo me postulé ya como a los 5 días me llamaron. Harry Angarita Estrada también se postuló por medio del SENA. Llamaron después de que me postulé, a los 4 días tuve la llamada de la doctora Alessandra, ¿no? Me llamó y me dijo que me presentara para recibirme la hoja de vida para una entrevista con el ingeniero Raúl. Según nos contó, aunque temeroso, se postuló. Yo tengo internet y desde mi casa me paré a las 6 de la mañana y me puse ahí a chatear ahí hasta que a las 8:05 salieron las postulaciones y saqué la cédula y la anoté y quedé postulado. Y confió, no en el sistema, sino en sus conocimientos. Iba por la plataforma, pues yo me puse contento porque pues prácticamente este año yo he estado capacitándome por el SENA. Aparte de que tengo conocimientos empíricos, pues puse de parte mía también capacitarme por el SENA, o sea, aprender, porque conocimientos intelectuales, lo que es aprender teóricamente, no tenía nada y todos estos 6 meses lo he hecho por el SENA, todo lo he hecho por el SENA. A ellos les preguntamos cuál es el truco para que la plataforma del Servicio Nacional de Empleo del SENA resulte efectiva a la hora de competir por una oportunidad laboral. No, aquí no hay truco, o sea, aquí lo único que tiene que estar uno es actualizarse, porque eso es una manera, para mí es una manera importante, o sea, no tiene uno que estar de pronto detrás de un ingeniero, detrás de un compañero, una empresa que me ayude, que aquí esto es transparente. Muchas personas que no tienen conocimiento de esto,
Compañeros míos que han trabajado conmigo no me dicen eso, ¿cómo es? O sea, uno le explica, no, lleven la hoja de vida. O sea, le digo a los barranqueños que vayan al SENA y soporten todas las cartas originales que tenga, como ayudante, como tubero, como soldador, que eso es importantísimo, eso es una manera para uno conseguir empleo transparente. 600 personas trabajarán en la parada de planta de parafinas, que el fin de semana inició labores para el acondicionamiento del área al interior de la refinería de Barranca Bermeja. Los trabajos se implementarán durante 35 días. Entre los barranqueños contratados a través de la plataforma del Servicio Nacional de Empleo del SENA, hay andamieros, paileros, soldadores, instrumentistas, obreros, ayudantes técnicos, entre otros. Lo mejor de esta historia que acabamos de ver es que no es la única. Por fortuna, cada vez son más los barranqueños que consiguen ese empleo porque están preparados con conocimientos y experiencia, no requieren intermediarios y se postulan a través de la plataforma del Servicio Nacional de Empleo del SENA. Tenemos otra historia, la de nuestro protagonista ahora es Freddy, un hombre que con lo que ha vivido y que vamos a ver a continuación nos ratifica un mensaje: las oportunidades sí existen, convénzase, pero definitivamente son para quienes están preparados. Freddy es uno de los más de 2 millones de colombianos desplazados por cuenta de los violentos, pero la historia que vamos a contar hoy no es esa. Nosotros salimos desplazados del sur de Bolivia. Atrás quedaron los días de asador y machete. Lo primero que pensé fue en capacitarme. Con una gran familia, 8 hijos, 4 nietos, su padre y con un futuro que en la ciudad pintaba bien distinto, Freddy ni perdió la esperanza, pero tampoco dejó su destino a la mano de Dios. Me inscribí para esa capacitación como ayudante técnico, el cual el proceso duró más o menos 4 meses y empezamos 30 alumnos con esa capacitación de ayudantes técnicos, en la cual pues terminamos como 27, fueron los que terminamos y todos nos certificamos como ayudantes técnicos. En el conocimiento encontró el camino. Para mí esa era la salida mía, ese era el camino de la capacitación y entre más días pues pegarme a capacitar más por medio del SENA, ya que el SENA pues siempre ha tenido las puertas abiertas para todo aquel que quiera capacitar. Y a punta de conocimiento y dedicación logró lo que hoy tiene. Capacitarme me ha servido de mucho porque con ello he tenido los logros que gracias a Dios hasta hoy he tenido. He logrado trabajar en las empresas, contratista. Cuando yo llegué aquí a Barranca, pues directamente esta casita que ustedes ven acá, de todas maneras era una sola pieza, o dos, pongamos esto aquí, lo que estamos acá en la sala, esto era, fue la tierra, a mí me tocó que llovían y con los niños me tocaba, era mejor dicho, atajarlo porque era un solo barrial. Pues hasta ahora pues veo el resultado porque todo lo que, gracias a Dios, lo que me he ganado por medio de mi trabajo, pues lo he ido metiendo poco a poco a la casa y esa es la idea. Recientemente Freddy recibió una muy buena noticia. Me postulé y a los 4 o 5 días me llamaron de INEME, o sea, de las empresas que yo he trabajado, INEME Ramping. Y el llamado le llegó no solo por ser desplazado o tener la cédula de Barranca Bermeja, lo contratan porque está preparado y compite por un empleo con sus conocimientos, experiencia y sin intermediarios, postulando su hoja de vida a través de la Plataforma Nacional de Empleo del SENA. A mí me sirvió fue la formación que da el SENA y los cartones que me avalen como tal. Lo mejor de la historia de Freddy es que no es la única. Más de 4.000 barranqueños se han formado y otros 3.800 certificados por convenios Alcaldía y Ecopetrol con la Política Pública de Empleo. Si usted por lo menos tiene la capacidad, tiene con qué sustentar, yo creo que va a tener más posibilidades de entrar a trabajar. A Freddy los sueños le siguen. Y siempre me ha gustado, o sea, lo que es la tubería, llegar a ser tubero 1A. Y mi propósito es ese. Solo en mayo de este año, 1.022 personas formadas y certificadas por la Alcaldía y Ecopetrol trabajan en más de 7 proyectos que se ejecutan en la ciudad. Y siga con nosotros porque en unos minuticos vamos a tener información respecto de todas las vacantes que hoy están vigentes en la plataforma del Servicio Nacional de Empleo del SENA y que si usted le interesa y reúne el perfil, bien puede registrarse, soportar todos los documentos con los originales de su hoja de vida y
postularse. Vamos ahora con otra información bien importante para todos. Tenemos en Barranca Bermeja observatorio laboral. Eso significa que a partir de ahora vamos a ser informados los barranqueños cada mes por parte del Centro de Estudios Regionales respecto de cómo se mueve la dinámica de empleo en nuestra ciudad. El primer informe se presentó este fin de semana en la jornada que convocó para la Comuna 5 el Comité de Política Pública de Empleo. ¿Hubo o no empleo para los barranqueños? ¿En qué oficios nos están contratando? ¿Qué hace falta en materia de talento humano? Nosotros preparamos el siguiente informe. Este es el primer informe que presenta el Observatorio Laboral a Barranca Bermeja. De las 15.323 personas empleadas, el 47% están en la refinería de Ecopetrol. Extrajimos la información para Barranca Bermeja. De las 3.169 personas empleadas de 8 municipios, 452 personas tienen vínculo con Barranca Bermeja. El análisis se centró en mayo de 2011. 15.325.000 barranqueños trabajaron en mayo de este año en Ecopetrol, Alcaldía Municipal, ISAGEN, Microtúnel y el proyecto Cira Infantas. Y se encontró que el 52%, es decir, 8.024 personas que lograron la oportunidad laboral, tiene vínculo con Barranca Bermeja, de acuerdo a los criterios establecidos por el Comité de Política Pública de Empleo para definir la barranqueñidad, es decir, lugar de nacimiento, lugar de expedición de la cédula de ciudadanía, lugar de votación en el año 2007, lugar de registro del SISBEN. Pero la idea es llegar a la totalidad de las empresas. La idea es tener no solamente 5 o 6 empresas, sino llegar a 50, 60 empresas públicas y privadas que nos informen cuánto personal tienen a cada trimestre contratado y que ese personal cuánto corresponde a Barranca Bermeja. La del observatorio laboral no es una tarea fácil. Vamos a presentar las cifras de las empresas que nos han entregado información. Hemos gestionado y hemos empezado a tratar de convencer a todas las empresas que están en Barranca, pequeñas y grandes, que puedan entregar información. La búsqueda de información y cifras será gestión del día a día. Ahora fueron la alcaldía, Ecopetrol, ISAGEN, Microtúnel y la Cira Infantas los que entregaron los datos de empleos generados, pero la apuesta es que todos informen. ¿Esto para qué lo hacemos? Lo hacemos para que las mismas personas de la comunidad y las mismas instituciones se den cuenta que la información que nos está entregando arroja una información que debe ser analizada frente al tema de lograr al 80% de empleados de Barranca Bermeja. ¿Cuánto nos hace falta? ¿Esa meta cómo se podría conseguir? ¿Si no se va a conseguir? Si hay algunas personas que podrían estar empleadas en estas empresas y no lo están. Pero ya es un análisis que corresponde a cada una de las empresas y a los líderes comunales. Los informes del Observatorio Laboral están al alcance de todos. En Barranca Bermeja hay una gran desconfianza institucional y comunal y local y de nosotros mismos. Entonces, primero que todo, la empresa pregunta para qué la información. Y segundo, cuando nosotros colocamos la información, muy pocas personas creen en ella. Próximamente en internet usted tendrá toda esta información. Lo importante es que la conozca, haga su análisis y dé un debate serio y sustentado en cifras reales, no en especulación. Nos va a servir para que en un momento como este, como lo que estamos viendo en el día de hoy, más adelante, el argumento de contradicción sea de información. O sea, que la persona que quiera reclamar y la alcaldía o la o Ecopetrol o cualquier empresa que quiera decir algo lo haga sobre los datos. Y a propósito de cifras, les contamos que cifras con datos y hechos fue los que presentaron en la Comuna 5 el Comité de Política Pública de Empleo a propósito de la jornada informativa que realizó para que contarle a la gente, para que usted conozca de primera fuente qué se está haciendo para defender el talento humano barranqueño, pero además qué esfuerzos y qué resultados genera el hecho de lograr su inserción en el mercado laboral, qué procesos hay para fortalecer y desarrollar nuestro talento humano. El debate, como les decía, estuvo candente, quedó claro que hace falta información, que nos hace falta información a los barranqueños para dar un debate basado en los argumentos. Lo más importante es que quedaron varias cosas claras. Por ejemplo, hubo preguntas, muchas respuestas e información. Así transcurrió la jornada informativa del Comité de Política Pública de Empleo en la Comuna 5. Para la mesa se ha hablado mucho, se ha
cualquier 50 talleres para conseguir el empleo a los barranqueños. ¿Cuánto valen estos tres sistemas que están impulsados en un acuerdo 005 que precisamente es el acuerdo que hay que cumplir? Aquí no hay que ponerle más taranqueras. Y como no ocurre en otros municipios petroleros de la región, en Barranca Bermeja las 13 instituciones que hacen parte del Comité de Política Pública de Empleo, entre otros la Junta de Acción Comunal, Ecopetrol, Alcaldía, SENA, las asociaciones de desempleados, se reunieron con la comunidad y hablaron de empleo. Lo que estamos haciendo hoy es compartir la información, estamos dando cifras, estamos dando datos, estamos entregando datos y hechos, como dice nuestro presidente de Ecopetrol, para que con elementos se hagan los juicios reales de la situación. Hoy estamos mostrando, por ejemplo, de 5 proyectos, 16.000 personas que están trabajando. No están aquí, pues no pueden estar aquí, están trabajando. Yo creo que eso es lo que vamos a tener que hacer, es pedirle permiso a esas empresas para que la gente que está trabajando venga y evidencie que lo que estamos haciendo está permitiendo que por lo menos para el caso de 5 proyectos, 15.000 personas del territorio están trabajando. Hubo preguntas. Una pregunta, le digo, usted ya ha trabajado con una empresa, si yo no, yo he trabajado con una empresa, tiene experiencia, cuando tiene experiencia, si no la pues qué experiencia va a tener, no, nunca va a poder trabajar entonces porque como no tiene experiencia ni le ha dado oportunidad. El comité respondió una a una todas las inquietudes y reclamos, compartió información y presentó datos y hechos. Una persona entra en entrenamiento un mes y sabe usar trabajo y con un mes no le van a dar trabajo. Entonces, como es mínimo para certificarse, por ejemplo, 6 meses, consideramos que ese parámetro de escena debería servirnos de base. Esas personas, una de cada 50 en cada contrato, va a salir con 6 meses de experiencia, lo que le va a quedar. Yo creo es que es muy difícil que solamente el empleo que se genera desde Ecopetrol solucione la problemática de empleo que tiene el territorio. Es imposible dejarle a una parada de planta como la que comienza hoy justamente que se apaga la planta, que va a emplear 600 personas por 35 días, que sea la opción de solución a la problemática de empleo. Varios puntos quedaron claros. Sí hay empleo en Barranca Bermeja. Hay muchísimo empleo en Barranca Bermeja. Dentro de poco vamos a convocar cerca de 1.000 empleos, cerca de 700 para el Plan Vida Digna, más de 140 para el tema autopavimentación, más de 80 empleos para el tema de los procesos de las escuelas de artísticas y culturales, entre otros más de 200 en términos de la administración, en cosas que se hacen allá alrededor de todos los temas administrativos. Además de muchos otros que acabaron de convocarse, más de 600 para la próxima parada que se va a hacer en la refinería. O sea, empleo hay, lo que pasa es que no todo el empleo es el empleo petrolero. Claro quedó también que la ciudad tiene gente preparada y certificada para responder a la demanda de los proyectos. Hay mucha gente, por ejemplo, hoy en el tema de construcción, necesitamos gente, muchísima gente en los colegios que están construyendo la administración, en los edificios que están construyendo y no encuentran gente que quiera trabajar en lo que tiene que ver con la formación y obviamente con el empleo en cosas diferentes al tema petrolero. Vamos de inmediato al máster y rodemos toda la información que tenemos acerca de las vacantes que hoy están vigentes en la plataforma del Servicio Nacional de Empleo del SENA. Inspector HSEO de calidad para la industria petrolera, ingenieros, metalúrgico, mecánico, de recursos energéticos, subgerente administrativo, administrador de almacén, supervisor de seguridad en la industria petrolera. Se requiere contratar un digitador, también instructores en formación mecánica diésel, operador de retroexcavadora, instructor en informática, electricista, instructor en operación de equipo pesado, otro instructor de seguridad ambiental, instructor en electrónica, un ingeniero de alimentos, instructor en mecánica y mantenimiento, instructor en manipulación de alimentos, contratar chef de alta cocina, personal experto en este renglón del sector servicios, instructor de cocina, instructor de mesa y bar, instructor de ventas y mercadeo, oficial de albañilería, instructor de hotelería, supervisor en construcción, supervisor en ventas puerta a puerta, contratista construcción, ayudante de soldadura, un instructor en construcción, instructor de electricidad, un metalistero, un instructor en fundición y metalurgia,
También se requiere contratar mecánico automotor para la industria petrolera, ingeniero electrónico, mecánico experto en automotor transmisiones, un asistente administrativo, diseñador de modas, ingeniero electrónico y un peluquero. ¿Sabía usted que la empresa Chader Camargo, conocedor del potencial y productividad del talento humano barranqueño, busca en nuestra ciudad personal para laborar en República Dominicana? Lo cierto es que son escasos los ciudadanos que, aunque desempleados, optan por emplearse en el exterior. Insólita realidad en una tierra donde sus gentes reclaman oportunidades. Y en otro campo de la información, bien interesante saber que la construcción de la Gran Vía Yuma es otro frente de empleo que tenemos en esta zona del oriente colombiano. 260 mil millones de pesos invierten para construir este tramo importantísimo para la nación. Ecopetrol y la Alcaldía de Barrancabermeja participan allí para hacer realidad este sueño. La Gran Vía Yuma será la más moderna y estratégica vía del Magdalena Medio, que se convertirá en generadora de desarrollo social, económico y de movilidad para esta zona del país. A través de la construcción de 30 kilómetros de vía en doble calzada, de 60 metros de ancho, que inicia en el sitio denominado Rancho Camacho, sobre la troncal del Magdalena Medio, hasta conectarse con el puente Guillermo Gaviria Correa. La Gran Vía Yuma tiene tres énfasis importantes. El de economía es un impacto nacional e internacional al ser la vía que va a detonar todo el crecimiento de la plataforma logística multimodal. Además, obviamente, darle toda la dinámica a la conectividad a futuro a Venezuela con el Pacífico colombiano pasando por nuestro territorio. Con el proyecto Gran Vía Yuma, los sectores beneficiarios con el trazado de la vía tendrán una renovación de la infraestructura urbana, un mejoramiento del espacio público y la adecuación de rutas que mejorarán el aspecto visual. El barrio se va a beneficiar mucho porque va a mejorar, va a tener una gran vía que va a traer mucho beneficio para todos, le va a subir los avalúos a los beneficiarios del barrio. Muy bueno, proyecto muy bueno, excelente. Es muy importante porque va a mejorar la conectividad de la nación en todos los aspectos. Barrancabermeja es el centro del país y tenemos una vía que en este momento está en construcción y nos va a permitir llegar a esa conectividad como todos lo deseamos. Asimismo, el proyecto tiene listo el plan de gestión predial que dará respuesta efectiva y concertada a las necesidades de reubicación de las familias que habitan en los 245 predios requeridos para el paso de la vía. Por eso estamos invitando a toda nuestra comunidad a que nos ayude, a las personas dueñas de esos terrenos que vamos a impactar, que es un impacto positivo para Barranca y para el país. Le invitamos a ellos que sean parte, obviamente, activa y positiva de ese proyecto al facilitar que se den los elementos de las compras de los predios para que podamos superar todo esto rápidamente. Esta obra, que tiene un valor cercano a los 260 mil millones de pesos, será financiada en el 50% por Ecopetrol y el resto será asumido por las entidades socias del proyecto: Gobernación de Santander, Alcaldía de Barrancabermeja e Instituto Nacional de Vías, INVIAS. Llegamos al final de Barrancabermeja Clase Mundo, no sin antes invitarlos a que visiten nuestra página en internet www.barrancabermejaclasemundo.com. Allí usted va a encontrar información de esa que necesita saber, que debe conocer y en la que puede participar. Tendremos información actualizada respecto de las vacantes que hoy están vigentes en el mercado laboral local, pero también de esos procesos que usted quiere participar y que nos lo ha expresado a diario, los procesos de formación y certificación que impulsa la Alianza para el Desarrollo del Talento Humano, que es una iniciativa interinstitucional que nace pensando y cree en los barranqueños y suma las voluntades de la Alcaldía de Barrancabermeja, Ecopetrol, el SENA, la Gobernación de Santander y las unidades tecnológicas del departamento. A ustedes, mil gracias y tengan un feliz resto de semana. Chao, chao.